A continuación, Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos. Son las 7 en punto. Estamos en Chiapas al cierre. Gracias por estar en sintonía y frecuencia con todos nosotros completamente en vivo. Gracias por sintonizarnos en la radio del diario y también en las redes sociales. ¿Qué le parece si se queda con nosotros los siguientes 60 minutos? Comenzamos, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Presenta. Misteriosa muerte de recluso en penal de la costa. A nivel nacional, Comisión Especial al Tráfico Ilícito. A nivel internacional, supuesto video de decapitación de prisionero ucraniano desata ola de condenas. En la tendencia del día en Chiapas al cierre, desplazados Chenaló. Y a nivel nacional, bendita Champions, Asensio y Chelsea son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este miércoles en Chiapas al cierre. Nuevamente, muy buena noche, qué gusto saludarlo. Estamos en vivo, por supuesto, en las redes sociales. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos, gracias obviamente por escucharnos. Soy Efrén Meneses, recuerde todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche completamente en vivo para que usted se informe en las noches de la mejor manera. Soy Efrén Meneses, le decíamos, qué gusto que nos esté escuchando. Estamos en las redes sociales, le vamos a compartir a usted a continuación. Estamos, por supuesto, en la cuenta de Twitter, @diariochiapas, para que nos pueda ver, sintonizar, escuchar y sobre todo hacernos llegar sus comentarios. Estamos en Instagram, en Diario de Chiapas Oficial, para que usted pueda ver también los avances informativos. Además, la cuenta de TikTok, Diario de Chiapas, para que esté muy al pendiente. Y también contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Recuerde que estamos en toda la zona metropolitana para que usted nos pueda escuchar, para que usted nos pueda ver. Y obviamente también estamos en Diario TV Multimedia, la cuenta de Facebook. Y un saludo especial a Radio Naranjo, la voz de Berriozábal, 106.7 de FM, y al amigo Ángel Cañas y toda su producción, si nos permitan llegar a usted a través de Radio Naranjo allá en Berriozábal. Por lo pronto vamos a ver cómo están las cámaras, cómo están algunas de las vialidades en Tuxtla Gutiérrez gracias a las cámaras de Diario TV Multimedia o de Diario Media Group acá en el estado. Vamos a la Quinta Norte, estamos frente a Plaza Sol y obviamente todo pinta en orden, con mucha tranquilidad, con mucha calma para que usted pueda estar circulando sin ningún problema tarde, noche de miércoles para que pueda llegar a esta zona, sin problema alguno. Estamos en otra vista de la rotonda del Conejo, el tráfico se ve normal, se ve fluido, sin ningún incidente para que usted circule por esta zona con total precaución y sobre todo con total calma. Vamos ahora del lado sur poniente, muy cerca de Diario Media Group, de la Torre Digital, la Torre Multimedia, ya oscureció, el tráfico se ve movido, pero obviamente hay que estar muy pendientes de la circulación. ¿Qué le parece si vamos a la editorial del día de hoy? Editorial de Diario de Chiapas.
Dos meses después de la muerte de Damián, en una guardería de la capital chiapaneca, se escuchó en los pasillos del Poder Legislativo la voz de una diputada que dijo que propondrá una iniciativa para reformar la ley en materia de autismo. El pasado 7 de febrero se registró el lamentable deceso que hasta hoy no ha sido esclarecido ante el cúmulo de inconsistencias que contiene el expediente, que incluso tuvo que intervenir el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para darles celeridad y transparencia en la investigación. Si bien en el DIF Chiapas se hacen esfuerzos para atender en la clínica especializada de espectro autista, donde les brindan terapia para este trastorno, los esfuerzos del servicio de rehabilitación distan mucho con la educación que deben recibir en los centros escolares. Y en este sentido, prácticamente están desamparados, desprotegidos. Y al final, esta situación se convierte en un serio problema para las familias que tienen niños con autismo, ya que se sienten impotentes para apoyarlos y sacarlos adelante. En la reciente conmemoración del Día del Autismo, hay que destacar los esfuerzos institucionales que se realizan por consolidar el centro integral para atenderlos, con un espacio digno, moderno y funcional, a fin de garantizar una atención de calidad profesional y especializada para quienes lo padecen. Pero no es suficiente en el sentido de que las demás instancias o poderes manifiesten desinterés por corresponder con acciones que aterricen los apoyos para este sector. Y lo decimos porque no se ha escuchado a ningún político, legislador o legisladora, a alguna autoridad de la Secretaría de Educación, secundar la propuesta de la señora Amparo, madre de Damián, de que harán hasta lo imposible para construir una escuela especial que atienda a los niños con autismo. ¿Qué necesidad hay de que los padres del pequeño tengan que deshacerse de un bien material como es su propiedad para comprar un terreno y que le hayan solicitado al gobierno federal que se encargue de construir el centro escolar? En este tema del predio, bien puede el gobierno municipal de Tuxtla y la 68 legislatura ponerse a trabajar para encontrar el lugar idóneo para iniciar este gran proyecto que inició por la muerte de un pequeño. Hace un par de días, la diputada Petrona de la Cruz Cruz dijo a los medios de comunicación que propondrá una iniciativa para reformar la ley en materia, con el objetivo de beneficiar a quienes viven con esta incapacidad del desarrollo cerebral. Ojalá que la propuesta de la diputada tenga resultados favorables y no se quede en puras iniciativas que van directo al cajón del escritorio, pues los niños con este padecimiento reclaman a gritos que alguien les tienda la mano para su desarrollo motriz y desarrollo educativo. Ahí está la editorial del Diario de Chiapas. Y vamos con más información, vamos a otros temas, porque bueno, resulta que si usted no lo sabía y tiene la intención de adoptar, en Chiapas se simplificaron los procesos de adopción. Vamos a la siguiente cápsula. Desde hace poco menos de 3 años, el proceso de adopción en Chiapas ha sido simplificado. Esto debido a la ley de adopción, el cual acorta los tiempos de espera para una pareja que desea, con ansias, a un pequeño en su hogar. Delia María González Flandes, directora general del DIF Chiapas, mencionó que estos trámites han sido reducidos a tal grado que el estudio a las familias que busquen ser padres adoptivos se ha reducido de 6 meses a 1 año, procesos que antes llegaban a durar hasta 4 años. Las adopciones en Chiapas hasta hace unos 3 años, yo creo, tal vez un poquito más, no se contaba con una ley en nuestro estado. Ahora ya tenemos una ley de adopciones en el estado y eso permite que este trámite de vida ahora sea más expedito. ¿Eso qué quiere decir? Que anteriormente pues se tiene el conocimiento o existe esta información de que es muy difícil el trámite de la adopción, y realmente ahora esta ley aquí en nuestro estado nos permite hacerlo entre 6 meses y 1 año. La acreditación de las familias. Dijo que la acreditación de las familias lleva su debido proceso, desde todos los aspectos psicológicos de la pareja, la integración de documentos y, por supuesto, toda la parte emocional y de estabilidad que deben tener las parejas para darle un buen hogar al infante en adopción. Y ese trabajo
trabaja muy de la mano con la fiscalía para garantizar que los niños que entran con nosotros a nuestros centros de asistencia social o a los diversos centros certificados en nuestro estado puedan también ser sujetos de adopción. ¿Esto qué quiere decir? Que legalmente sean viables para la adopción, porque muchas veces... Explicó que muchas veces las personas piensan que todos los niños que están en casa o hogar, todos son susceptibles a adopción. Sin embargo, la realidad es que la mayoría se encuentra en procesos legales complicados, razón por la cual terminan bajo la protección de la Fiscalía Especializada en este tema. El proceso de adopción llegó a reducirse hasta un 50%, dependiendo de la viabilidad que tenga el infante y que éste no esté pasando por procesos legales, lo cual dificultaría más el tiempo de espera. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Bien, y vamos al reportaje que le tenemos a usted sobre el tema de adicciones y drogas. Vamos a consultar esta información que es muy importante, muy útil para usted y para toda la familia. En México, el consumo de drogas ilegales ha aumentado debido a que son muy accesibles para conseguirlas y para uso personal no está penalizado ante la ley, informó José Ángel Prado García, director de operación y patronatos de Centros de Integración Juvenil a nivel nacional. Mencionó que el año pasado los centros de integración juvenil tuvieron un incremento de pacientes, ya que atendieron alrededor de 103 mil personas por consumo de estas sustancias ilegales. Sin embargo, ahora tenemos también consumos importantes de otras sustancias, sustancias ilegales. La primera es la marihuana. ¿Qué ha venido pasando con la marihuana? Bueno, cada vez es más disponible la sustancia, cada vez hay menos percepción de riesgo y cada vez hay más tolerancia social respecto del consumo de marihuana, y esto ha hecho que la marihuana aumente. Pero también tenemos graves problemas con metanfetaminas de tipo cristal, sobre todo toda la costa del Pacífico, desde Colima hacia el norte, tenemos graves problemas de consumo de cristal. Y ahora, bueno, estamos sabiendo que está contaminada todas estas sustancias con sustancias como el fentanilo, ¿no? Resaltó que el 10% de la población mexicana entre los 12 a 65 años ha consumido una droga ilegal y de este porcentaje, el 4% ya tiene problemas relacionados por el consumo de esta sustancia. Es importante mencionar que estas drogas ocasionan problemas graves de salud mental y trastornos de ansiedad. Bueno, el cristal tenemos problemas gravísimos, fundamentalmente de salud mental. El problema de violencia y de psicosis asociada con el consumo de cristal y otras metanfetaminas parecidas al cristal es muy frecuente. La gente deja de comer, la gente deja de dormir, la gente cae en problemas de violencia muy frecuente y problemas de desnutrición también. En el Centro de Integración Juvenil de Tuxtla Gutiérrez se atienden entre 600 a 1000 pacientes con problemas de adicción de estas sustancias ilegales. Cabe destacar que las drogas más consumidas en el estado de Chiapas son la marihuana, cocaínas y las metanfetaminas. Por su parte, José Antonio Chiñas Vaquerizo, director del Centro de Integración Juvenil de Tuxtla Gutiérrez, comentó que se están impartiendo talleres y cursos hacia los jóvenes para que conozcan las consecuencias de las adicciones y aprendan habilidades para negar el consumo de estas sustancias. Y lo que queremos es ahí llevar a cabo una serie de actividades, no nada más pláticas, sino cursos, talleres, ¿verdad?, que les permitan a los muchachos no solo conocer el problema de las adicciones, sino les permita generar los estilos de vida saludable. Son talleres que se les generan habilidades para decir no a las drogas, para poder identificar dónde hay un riesgo, ¿no? Si me junto con varias personas que consumen drogas, pues obviamente ya me explicaron, ya sé que el riesgo de que yo consuma es muy alto, ¿sí? Porque los factores están ahí presentes. Si me junto con aquellos que no, pues al menos en el tema de adicciones, pues el riesgo va a disminuir. Ese tipo de acciones, esos talleres son los que llevamos a cabo. El Centro de Integración Juvenil exhortó a todos los ciudadanos a no consumir drogas ilegales, ya que traen graves consecuencias hacia la salud. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Vamos a promocionarles y regresamos con más de Chiapas al Cierre. Al regresar, toda la información de la perla del Soconusco en Ola Tapachula. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital,
análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de la cama, de los 5 minutos más, de ese sillón que te atrapa. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Qué bueno que sigue con nosotros y qué le parece si vamos a la sección de Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Valeria Córdoba, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. Buenas noches, Efren. Excelente miércoles, mitad de semana para todo el auditorio de Chiapas al cierre. El día de hoy, desde el Soconusco, tenemos noticias delicadas, y es que de manera extraoficial se dio a conocer que 4 presuntos integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación fueron detenidos durante un operativo aquí en Tapachula. Elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal y Fiscalía General del Estado ubicaron una casa de seguridad en el ejido Llano La Lima, donde liberaron a una persona que se encontraba secuestrada. Esto se dio tras una persecución iniciada la mañana del día de ayer en el libramiento sur de la ciudad, en donde elementos policíacos siguieron a una persona que se desplazaba en motocicleta, ya que no se detuvo ante la orden de los uniformados. La persona en motocicleta llegó hasta el domicilio antes mencionado e intentó darse la fuga, y es ahí donde inició el cateo. Por su parte, la víctima de plagio podría tratarse de un trabajador del hombre hallado sin vida y con signos de tortura en el camino a La Pita la madrugada de lunes, también aquí en Tapachula. Fuentes de seguridad indicaron que en el inmueble hallaron un arsenal entre armas largas, granadas, así como diversas cantidades de drogas, aunque autoridades no han dado detalles de lo asegurado. De acuerdo a las primeras líneas de investigación, los presuntos integrantes del cartel buscaban establecerse en la frontera sur del país e intentaban reclutar a más personas para su organización criminal. Debido a esto, pues las autoridades no descartan que esta célula delictiva
pues sea la causante de los hechos de violencia registrados en las últimas semanas en esta zona. Vuelvo a repetir, esto es de manera extraoficial. La Fiscalía aún no ha emitido un boletín acerca de este tema, pero es un hecho que hay detenidos y es un hecho que también había una persona secuestrada en ese lugar. Cambiando de tema, vamos a noticias del tema migratorio, vaya la redundancia, y es que aquí es el pan de cada día. Y en esta ocasión, pobladores al sur de Tapachula protestan nuevamente ante, o en contra, mejor dicho, de las oficinas para atención a migrantes ubicadas en este sector. Mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles. Pobladores de la zona sur de Tapachula manifestaron su inconformidad en contra de las oficinas de atención para migrantes. Señalan que no soportan la actitud y el desorden de algunos migrantes, por lo que piden a las autoridades reubicar las instalaciones. Han ido violando las leyes así como ellos quieren, cosa que si un mexicano va a su país, un mexicano respeta. Pero aquí todo el centroamericano y el sudamericano que ha venido, venezolano, haitiano, del Caribe, han afectado. Han violado los derechos, como que si el gobierno mexicano tiene la obligación de darle los que ellos exigen, lo que ellos deberían haber exigido en su país, ¿por qué vienen a exigir acá a nuestro país? Si nuestro país no tiene la obligación de nada. Si apenas si pueden apoyar a nosotros como mexicanos, mucho menos van a estar a que otros vengan a exigirnos. Nosotros exigimos mexicanos, no, pero ellos como violan, hacen su show, hacen todo, ahí sí rápido les extienden. Se trata de las colonias Procasa, Joaquín del Pino, Residencial Las Vegas e Infonavit Las Vegas, quienes piden establecer mayor seguridad en la zona y reubicar las oficinas de migrantes. Que las ubiquen ya sea fuera de la ciudad o un lugar donde no realmente no nos afecta a nosotros, a las colonias. Pues que se apliquen también el gobierno, tanto de migración como que haga algo también ya sobre esta situación de los inmigrantes. Mencionaron que tienen preocupación debido a que hay escuelas cerca de las oficinas de migración y es difícil transitar por esa zona ante el flujo de migrantes que hacen desorden, por lo que piden a las autoridades atender de manera inmediata sus peticiones antes de que la situación se salga de control. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Hasta aquí la información el día de hoy. Por supuesto que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Gracias, Valeria. Por supuesto, nos escuchamos el día de mañana. Y ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal Edgar Castillo hasta la costa porque trae dos temas importantes. El primero de ellos, tema amable, saldo blanco en esta primera semana de vacaciones de Semana Santa. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy, muy buenas noches. Así es. Durante los primeros días del periodo vacacional de Semana Santa de este 2023, se contó con el apoyo constante de personal de Protección Civil, Seguridad Pública, Policía de Tránsito, Secretaría de Salud, Fuerzas Armadas, entre otras dependencias gubernamentales, quienes día con día realizaron distintas labores para que estas fechas fueran de tranquilidad y bienestar para todos y todos los visitantes y de locales e internacionales. La suma de esfuerzos de distintas autoridades y personales de los tres niveles de gobierno fue de mucha importancia, ya que hasta este momento se ha reportado un saldo blanco en los diferentes centros turísticos en donde se contó con presencia de cientos de vacacionistas. Por lo que este gobierno municipal que encabeza Natividad de los Santos Miranda externó un cordial agradecimiento a todos los servidores públicos que brindaron múltiples atenciones al turismo local, nacional y extranjero, cuidando de su salud e integridad física, principalmente en este periodo vacacional. Cabe destacar que el programa de Semana Santa Segura 2023 culminará el día domingo 16 de abril del presente, por lo que el personal de las distintas dependencias continuarán trabajando en beneficio de turistas locales y en este municipio costero. Muy bien, Edgar, qué bueno que hubo temas amables y que no pasó a mayores en la costa de Chiapas. Pero bueno, hay una noticia también que nos consterna y que tú nos compartes para que nos des todos los detalles, por favor, sobre lamentable muerte misteriosa de una persona que estaba interna allá en la costa. Misteriosamente muerte de un interno en el interior del penal número 13 en Tonalá. Este martes 11 de abril dieron a conocer las autoridades que de un
que un interno se ahorcó en su celda, por lo que familiares del occiso no creen la versión del responsable de este centro de reinserción social número 13 en Tonalá. El deceso de Pedro Pascual Aguilar Chandomí, originario del municipio de Arriaga, quien llevaba alrededor de 5 años interno por el presunto delito de violación. La muerte se presume que se registró alrededor de las 14 horas a un costado de los baños y de la galera, como se conoce en este penal de Tonalá. La población del centro de reinserción social y familiares del occiso dudan que Pedro Pascual Aguilar Chandomí se haya quitado la vida por la vía del ahorcamiento, por lo que piden a las autoridades superiores de este penal que se hagan las investigaciones pertinentes, porque llevan 2 muertos que se han registrado en este año 2023 al interior de este penal. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalá. Gracias, Edgar, muy buena noche, sin duda un reporte importante. Gracias, estamos al pendiente. Hasta luego, buenas noches. Bien, y vamos ahora a otros temas, porque bueno, hay una denuncia por ahí, fíjese que hay un poste que está a punto de caerse. Vamos, ¿dónde está esta denuncia? Vecinos del barrio La Pimienta dieron a conocer a este medio de información que desde hace 9 meses le han reportado al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y a la Comisión Federal de Electricidad que la base de un poste de concreto que se ubica en la prolongación de la Quinta Norte y Novena Norte presenta daños estructurales, por lo que su probable derrumbe es inminente. Esta situación señalaron que genera alarma para quienes viven y transitan por las banquetas y vialidades de la zona, dado a que el poste depende únicamente del sostenimiento de un par de varillas, que también se encuentran en malas condiciones. Sí, pues, es muy peligroso. Yo todos los días camino por aquí y ya lo hace rato que lo he visto así, ya lleva así como ya casi más de 6 meses, pues, que yo me di cuenta. Y si es peligroso, pues yo ya camino aquí, camino con mis hijos. Un día esto se va a caer encima de un carro y saber qué va a pasar. Pese a que el poste se encuentra marcado y clasificado como de alto riesgo por las autoridades, indicaron que la zona no se encuentra acordonada con señaléticas de advertencia. Cabe mencionar que el 1 de julio de 2022, elementos policíacos reportaron que una camioneta HRV marca Honda fue abandonada tras derribar 2 postes y dañar otro en la prolongación de la Quinta Norte y Novena Norte de Tuxtla Gutiérrez, que hasta el momento no se ha logrado esclarecer. Para Diario Media Group, Ainer González. Bien, ahora, ¿qué le parece si vamos a la encuesta de esta semana? Por favor, participe con nosotros, es muy fácil hacerlo a través de la cuenta en Twitter. Vamos a la pregunta. En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿ha mejorado el transporte público de tu ciudad? Respóndenos. ¿Sí? ¿Es cómodo y seguro? ¿O no? Sigue siendo pésimo. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas. Yo te invito a que participes, comentes y compartas. Tiempo de promocionales y regresamos con más en Chiapas al Cierre. Gracias por estarnos escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y además, por supuesto, en las redes sociales, Twitter y Facebook, completamente en vivo. Después del corte, vamos a la información nacional. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM.
AM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! 97.7, la radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico, el lunes empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Gracias por continuar con nosotros. Ahora, ¿qué les parece si vamos a la información de las nacionales? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos hoy miércoles, mitad de semana, con la información nacional. Un saludo a los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para combatir el tráfico de drogas y armas. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para crear una comisión especial que atienda el tráfico ilícito de drogas sintéticas, en particular el fentanilo, así como armas de fuego y municiones. Publicado en la edición de esta mañana del Diario Oficial de la Federación, el decreto plantea que la violencia vinculada a las armas de fuego es uno de los problemas estructurales más importantes en materia de seguridad y salud pública que ha afrontado México en las últimas décadas. Entre los trabajos que la comisión deberá realizar está verificar el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de fuego y sus municiones, así como diseñar y promover las acciones estratégicas de colaboración y políticas públicas estratégicas entre los diferentes órdenes de gobierno, entre otras. El decreto entrará en vigor a partir de mañana y la comisión debe instalarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Continuando con la información, la Fiscalía General de la República imputó al director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, y a otros 5 servidores públicos del Instituto Nacional de Migración por el delito de ejercicio indebido del servicio público que establece una pena de 1 a 3 años de prisión en el Código Penal Federal. Sin embargo, para abogados penalistas consultados, se trata de una falta que no es grave, por lo que Garduño Yáñez y los 5 servidores públicos acusados por la Fiscalía General de la República en el caso del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 migrantes muertos, podrían llevar su proceso en libertad. El abogado Juan Velázquez afirmó que el ejercicio ilícito del servicio público no tiene la gravedad del delito de homicidio por el que fueron vinculados a proceso un migrante venezolano, 3 agentes del Instituto Nacional de Migración y un elemento de seguridad pública por su relación en el incendio en las instalaciones migratorias. Y pasando a otra información, estas son las mañanitas que cantaba el rey David
David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Se entonaron con acompañamiento de mariachi los vecinos de la colonia San Bartolo, ubicada en Pachuca, Hidalgo, para festejar 20 años de un bache. Aunque usted no lo crea, este bache da para los Guinness World Records. Según los habitantes de la calle Prolongación Yucatán, este bache lleva 20 años sin que nadie se haga cargo y lo peor es que sigue creciendo. Y todo parece indicar que así seguirá con el paso de los años. Ante la apatía de las autoridades, los vecinos, lejos de salir a protestar tapando las calles con marchas o vandalizando, se cooperaron para comprar un pastel y desde temprana hora se dieron cita en la calle Prolongación Yucatán para entonar las mañanitas, lanzar una que otra porra por el bache que ya entró en la etapa de los 20 años. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y gracias a todos por sus comentarios. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches. Bien, y vamos a otros temas porque vean, los empresarios acá en la capital chiapaneca resulta que están a favor del circuito interior. Vamos a conocer por qué. La obra que se ha definido como circuito interior que se tiene prevista para el poniente de la capital chiapaneca, con una inversión de más de 2,000 millones de pesos, ha generado importantes puntos de vista, unos a favor y otros más en contra. Sin embargo, hay posturas que coinciden que este tipo de acciones en obras son necesarias. Un claro ejemplo es Rómulo Farrera, uno de los principales empresarios de la entidad, que afirmó que este tipo de acciones son necesarias, positivas, porque es básico tener vialidades que conecten a la ciudad, ya que esto permitirá una mejor calidad de vida para los ciudadanos en Tuxtla Gutiérrez. Esto fue lo que dijo. Mira, yo creo que una ciudad que aspira al futuro, que aspira a ser competitiva, exitosa, que aspira a darle buena calidad de vida a sus habitantes, necesita necesariamente que pasar por este tipo de obras. Yo lo dije ahorita, Tuxtla Gutiérrez, ¿qué será? En 10 años va a tener 1,000,000 de habitantes. No hay para dónde crecer. Este es un corredor, porque tenemos al sur el cerro de Matumaxá, al norte tenemos una hilera de cerros. Entonces, si esta es la ciudad donde vamos a estar y tenemos que buscar una alternativa y lamentablemente la tierra pues no se estira. Entonces, qué mejor que en lugar de ampliar las calles, no se va a poder aparte, a no ser que quisieran llevarse a Cañahueca, Pollo Mayo o cualquier otro, pues vamos a tener que ir para arriba. Afirmó que es necesario acciones contundentes como la obra del circuito interior. Se estarán respetando espacios, habrá un crecimiento de conectividad dada la necesidad de la ciudad. Creo que es una buena obra, dijo. Incluso considero que debería haber una obra de esta magnitud o con estas características al oriente de Tuxtla Gutiérrez. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Bien, y tenemos una buena opción para quienes están estudiando comunicación o periodismo, que sabemos que hay muchos jóvenes chiapanecos que están buscando una oportunidad, y es que su opinión se escucha y se ve acá en Diario de Chiapas. Por eso estamos con esta oportunidad. Si ustedes nos están escuchando y nos están viendo, ustedes como estudiantes de Ciencias de la Comunicación nos pueden mandar un video de hasta de 2 minutos de duración donde ustedes nos den su propia opinión sobre algún tema de interés. ¿Qué les parece si vamos a conocer más? ¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. Así es, palabra jóvenes, esta nueva oportunidad que está sacando el Diario de Chiapas en todos los espacios multimedia. Ya hemos compartido algunos espacios así el día de ayer y antier a través de diferentes temas como el caso de las quemas agrícolas con Anflor Fagú. Pero bueno, usted como estudiante de Ciencias de la Comunicación, ustedes como estudiantes de Ciencias de la Comunicación pueden colaborar con los espacios multimedia del Diario de Chiapas. Recuerden un video que no pase de 2 minutos de duración en donde platiquen, ustedes presenten un tema de su interés. Hay que hacerlo llegar a esas cuentas y obviamente esperen una respuesta pronto. Y vamos a otros temas porque los programas Bienestar benefician al estado de Chiapas. Vamos a conocer por qué.
Una de las prioridades que se ha mantenido a nivel federal es poder brindar acciones contundentes en favor de los que menos tienen, o por lo menos eso ha sido la política del Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador. Chiapas no es la excepción de este tipo de acciones, por lo que programas como Bienestar han beneficiado de manera considerable estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En ese sentido, José Antonio Aguilar Castillejos, delegado de Programas Bienestar en la entidad, celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté llegando de manera constante a Chiapas para con ello dar continuidad a los diversos programas. Incluso dijo, vendrán más beneficios para los chiapanecos. Y además, ya él informó acerca de los avances que llevamos en Chiapas. En Chiapas, Oaxaca, Guerrero son los estados más beneficiados con los programas de bienestar. En específico, en los programas de bienestar, más de 30 mil millones de pesos. Perfecto. Son 1.600.000, más o menos, las personas a bancarizar este año a través del Banco del Bienestar. Okay. Son 85 bancos que ya están en funciones, son 188 los construidos de un total de 210. ¿Para cuándo se tendría la compra? Para este año, a finales de este año, estarán ya todos en funcionamiento. En junio, más o menos, estarán ya construidos las 210 sucursales. Finalmente, en entrevista dio a conocer que a finales de este 2023 se tiene previsto que los 210 bancos de bienestar estén funcionando en su totalidad para con ello atender al universo de personas beneficiadas en Chiapas. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Bien, y seguimos con más información porque, bueno, resulta que el limón, vea usted, el transporte aéreo y los paquetes turísticos y la tortilla de maíz fueron los productos y servicios que mayor incremento reportaron sus precios durante los días 31 del mes de marzo del 2023. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de marzo, en el que se destaca que durante este periodo se presentó una variación de 0.27% respecto al mes anterior, y con este resultado la inflación general anual se ubicó en 7.45%, generando alza de precios en diversas mercancías y servicios. Por lo anterior, el INEGI indica que otros servicios fueron los que presentaron también la mayor variación en la primera quincena de marzo, con 0.97%, seguido de los servicios de variación con 0.62% y los alimentos y bebidas y tabaco con una variación del 0.53%. Dentro de los productos que registraron los precios más altos en los días 31 de marzo de este año están, por ejemplo, el limón, que presentó su mayor variación mensual con un incremento del 26.73%. El transporte aéreo con un 25.99% de aumento, así como los servicios turísticos en paquete que presentaron una variación mensual de 8.59% de la tortilla de maíz, que registró la variación finalmente de 1.10%. En este sentido, el INEGI resalta que durante la primera y segunda quincena de marzo del 2023, la variación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 6.85%. Lo cierto es de que al menos usted se pudo dar cuenta que el limón subió muchísimo. Si viajó en avión, también se incrementó en un 25%. Y además, por supuesto, también los paquetes o viajes turísticos y la tortilla de maíz, que estuvieron subiendo mucho. ¿Qué le parece si ahora vamos a la tercera y última pausa promocional de esta noche? Regresamos con más en Chiapas al Cierre. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Ramiro Gómez, pero de eso estaremos platicando después de promocionales para que nos detalle todo lo que está ocurriendo allá en Tecpatán. Ramiro, no nos cuelgues, por favor, por respeto a los amigos de radio. Vamos a promocionales y regresamos en Chiapas al Cierre. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar.
Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. ¿Una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook Diario de Chiapas, en Twitter arroba Diario Chiapas o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas Media Group. Qué bueno que siga con nosotros en Chiapas al Cierre y nos enlazamos ahora sí con Ramiro Gómez, que ya está listo, por supuesto, en la zona de Mezcalapa, específicamente en Tecpatán, porque ya la gente está muy molesta con el aumento del costo del pasaje en los mototaxis, y es que son uno de los principales medios de comunicación en toda esta zona. Ramiro, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante con la llamada y gracias por la paciencia de esperarnos en la línea telefónica. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos desde el municipio de Tecpatán, en esta ya noche fría, y habitantes del de este municipio rechazaron el aumento de pasaje en la modalidad mototaxis, quienes argumentaron que además del mal servicio, algunos operan en estado de ebriedad, poniendo en peligro la integridad de las y los usuarios. Ante esta situación, el delegado de transporte de la zona Mezcalapa, Federico de Jesús Infante, expresó que la próxima semana establecerán una mesa de diálogo para atender y resolver el problema de la población. Dijo, serán los dueños y los usuarios quienes definan si aceptan el costo del pasaje. Por eso habrá un diálogo entre ambas partes para que lleguen a un buen término. Además, en el estado de Chiapas no hay autorización de aumentar pasajes. Así lo comentó Jesús Infante. Manifestó que en todos los municipios de la zona de Mezcalapa operan mototaxis y la mayoría de la población se queja de los choferes por el mal servicio que prestan a los habitantes de los municipios de Ocotepec, Coapilla, Mezcalapa y Tecpatán principalmente. Mi reporte para Diario de Chiapas. Gracias, Ramiro, por el reporte, y obviamente estamos compartiendo las imágenes que tú nos enviaste de la gente molesta por este aumento de costos en mototaxis en Tecpatán. Así es que un abrazo, Ramiro, buena noche. Un abrazo, buenas noches. Ahora, ¿qué le parece si vamos al reportaje de esta semana acá en Diario Media Group? ¿Dónde está la ley, pregunto yo? ¿Dónde está la autoridad? No es posible, ¿sí? Que en mi pueblo me vengan a correr. Órale, solo eso me faltaba. Ahí lo dejo, para las autoridades. Para que una de las 92 personas indígenas tzales que habitan en la localidad Benito Juárez, del municipio de Yajalón, puedan recibir atención médica en el Hospital General o realizar otra actividad en la cabecera municipal, antes debe de caminar y pasar por una travesía de 2 a 3 horas por zona selvática, esto tras carecer de infraestructura vial en la localidad. Esta comunidad, ubicada en uno de los municipios más pobres de Chiapas y de México, contar con recursos para proyectos de infraestructura rural es todo un privilegio para sus habitantes. Pese a que el Ayuntamiento de Yajalón debió dar apertura a este camino rural tras destinar 8.520.000
673.40 pesos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en el año 2021, la obra presentó vicios ocultos. La Auditoría Superior del Estado determinó en el informe individual de auditoría AC-OAC-081-2022 que el Ayuntamiento de Yajalón no cumplió con la entrega del camino rural del tramo kilómetro 0 al kilómetro 2+280 en la comunidad de Benito Juárez, municipio de Yajalón. Tras un proceso de verificación, la auditoría constató que la obra presentó deficiencias técnicas de construcción, lo que hace difícil su acceso para la población, determinando un probable daño a la hacienda pública municipal por un importe de 6.979.184 pesos con 92 centavos. Lo anterior indica la ACE que forma parte de las 39 observaciones promovidas al Ayuntamiento de Yajalón en las cuentas públicas del 2019, 2020 y 2021. Durante el 2018 al 2021, primer periodo de gobierno de Juan Manuel Utrilla Constantino, el municipio de Yajalón reportó un daño de aproximadamente 36.138.190 pesos con 73 centavos por la adquisición de insumos no aplicados en obras por administración directa, por obras con defectos o vicios ocultos, por documentación justificativa inexistente, así como por asesorías que no cumplen con la finalidad para las que fueron requeridas, por conceptos pagados no ejecutados y por la contratación de personal que no cumplió con los requisitos que marcan la legislación y normatividad aplicable. De acuerdo a la información de la ACE, de un presupuesto de 203.408.893 pesos con 28 centavos, el Ayuntamiento de Yajalón dañó el 8.5% de los egresos de vengados en 2021. En otras palabras, desvió presuntamente 17.314.585 pesos con 24 centavos en ese año. En 2020, la ACE también señala en el informe individual de auditoría AC-OAC-044-2021 que detectó un probable daño a la hacienda pública municipal por 12.381.570 pesos con 43 centavos, es decir que el 6.16% de los 200.904.283 pesos con 99 centavos de los egresos de vengados en ese año posiblemente se desviaron. Y en el 2019, la auditoría menciona también en el informe individual de auditoría AC-OAC-112-2020 que descubrió el presunto daño a la hacienda pública municipal en Yajalón por un monto de 6.489.035 pesos con 6 centavos. En otras palabras, que probablemente el 3.40% de los 188.929.312 pesos con 28 centavos ejercidos fueron desviados en ese año. Este presunto desvío de recursos en Yajalón se presenta en un contexto de alta marginación social, violencia armada y otras situaciones. De acuerdo al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022, elaborado por la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar, en el municipio de Yajalón hay alrededor de 40.285 personas indígenas tzotziles, en donde 16.355 se encuentran en situación de pobreza extrema. Aunque el informe destaca que alrededor de 33.633 niñas, niños, mujeres y hombres se encuentran en situación de pobreza en este municipio, ubicado en la zona norte de Chiapas. Tras una primera victoria electoral en el 2021, Utrilla Constantino logró un segundo y último mandato como presidente municipal, aunque desde el último periodo de gobierno, los habitantes de Yajalón han denunciado el abandono del municipio, principalmente en la cabecera municipal, que está sometida por la violencia de grupos armados. Dentro del tema de la inseguridad, datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública indican que durante el 2022, el municipio de Yajalón registró un alza en los delitos como robo con violencia, robo de vehículo, violencia intrafamiliar, violación, narcomenudeo y lesiones dolosas. Para Diario Media Group, Ainer González. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Así es, vamos a la información de la pandemia y de acuerdo a la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron solamente 2 casos en todo Chiapas. Estamos hablando de uno en Arriaga y otro más en Berriozábal y se presentaron en una mujer y en un hombre de 40 a 59 años de edad, donde afortunadamente ninguno padece comorbilidades. La Secretaría de Salud Estatal puntualizó que aunque los casos vayan en descenso, es importante que la población chiapaneca mantenga las medidas sanitarias básicas como el uso del cubreboca, gel antibacterial, así como la sana distancia.
Y nos vamos a enlazar al centro del país. Ya está listo nuestro amigo corresponsal Luis Carlos Silva, que nos tiene información importante, y es que aseguran que por el momento no va a ser removido el titular del Instituto Nacional de Migración, o al menos eso es lo que comentó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Luis Carlos Silva, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor, amigo. Muchas gracias, estimadísimo Fren, amigos del auditorio. Buenas noches. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, advierte que no hay condiciones para remover de su cargo. Luis Carlos, ¿nos escuchas? Se cortó la comunicación, ¿nos oyes? Bueno, estamos tratando de restablecer la comunicación con Luis Carlos Silva. Mientras nos contesta la llamada, vamos a la información internacional. Internacional. Bueno, y vea la información que está circulando a nivel internacional, algo que ha conmocionado y que ha llamado pues muchísimo la atención. Lamentablemente es de un supuesto video de decapitación de un prisionero ucraniano que circuló en redes sociales, pero bueno, obviamente por respeto, eso no lo estamos publicando ni compartiendo con usted, pero lo que sí ha generado es que ha habido muchísimas protestas y muchísimas opiniones en las redes sociales en contra de esto. Se habla de una ola de condenas en diferentes partes del mundo por esta información, y es que la misión de la ONU en Kiev se dejó horrorizada por las imágenes y la existencia de un supuesto video, primero donde se ven cuerpos mutilados de prisioneros de guerra ucranianos. Y además este video en el que se habla, le decíamos que ha llamado la información o llamado la atención de un presunto decapitado. Ante todo esto, la Unión Europea exigió que se rindan cuentas de todos estos hechos, y ya se habla de autores y cómplices de crímenes de guerra. Francia, por ejemplo, denunció esto como un acto de barbarie y prometió seguir aportando un apoyo indefectible a la justicia ucraniana y a la justicia internacional para luchar contra la impunidad. Y es que desde que empezó la invasión rusa en Ucrania en febrero del 2022, las capitales de Kiev y de Moscú se han acusado mutuamente de crímenes de guerra, pero en esta ocasión, le decíamos, un video de una supuesta decapitación de un prisionero de guerra ucraniano ha desatado las condenas entre varias naciones del mundo. Este video de la decapitación de un supuesto prisionero desató, le decíamos, el día de hoy una ola de condenas, empezando por el presidente Volodymyr Zelensky, quien calificó a los rusos, de bestias, y sobre todo la gente de la ONU, que se dijo horrorizada por estas imágenes y la existencia además de otro supuesto video de cuerpos mutilados. Tendencias. Vamos a las tendencias del día de hoy, que al parecer obviamente todo tiene que ver con los deportes, sobre todo para los que son fans del fútbol internacional. El primer tema, bendita Champions; el segundo, Asensio; y el tercero, Chelsea. Obviamente todos están ligados con esta Liga de Campeones de la UEFA, y son los tres tópicos importantes, al menos hoy por la tarde. Así es que en las redes sociales los deportes llamaron la atención hoy tarde, noche de miércoles. Y vamos a recordarle a usted la encuesta de esta semana para que participe con nosotros. En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿ha mejorado el transporte público de tu ciudad? Respóndenos. ¿Sí? ¿Es cómodo y seguro? ¿O no? Sigue siendo pésimo. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, @DiarioChiapas. Yo te invito a que participes, comentes y compartas. Tiempo de despedirnos. Gracias a usted por su preferencia y compañía el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos, primero Dios, mañana 7 de la noche acá en Chiapas al cierre. Soy Efraín Meneses. Gracias por su preferencia y compañía. Disfrute el resto de la noche de este miércoles, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.